tardes, bienvenidos a Día a Día en su temporada número 14. Aquí está comenzando el recreo en tu vida, o sea, la hora y media más feliz de tu día. ¿Cómo le van a ir? Buenas tardes, muy bien, por suerte. Qué lindo volver a verlo por acá. Los extrañé. Ay, sí, eso dicen todos. Pero divina, no, yo no conocía la chacra de Pepe Mujica. Tampoco, ¿cómo es? Es como una cosa de los, ¿cómo es? Los gnomos, los bichos estos del bosque que andan. Porque es como una, es todo bajito y entre las plantas entras como un duende, una cosa. Es como una... Exótico. Sí, es como una cueva. Una cuevita. Es como una cueva. Divina, mirá qué bueno. Divina. Divina la nota que tuviste ayer, la charla larga. Divino. Que hubo sin apuros, sí, la verdad, muy linda, muy buena. Nos trató muy bien. Estaba Lucía también en la cocina fregando como loca y venía pasando. Divina, le mando besos a los dos, que nos atendieron divino. Qué lindo, divino. Me encanta. Divina. Y de ahí salió corriendo el Pepe para un encuentro que iba. Ah, tenía más cosas, actividades, bárbaro. Perdón, cuando llegué, me bajo y el guardia de seguridad me dice, mirá atrás tuyo. Miro un tractor en la mitad de acá. Pepe Mujica. Ay, bueno. Sí, dice, desde las 5 de la mañana dando vueltas, no podemos pararlo. Claro. Es brutal. Se bajó, hizo la nota, se subió al auto y se fue. ¿Pero cuántos años tiene? No, sí, ya es grande, obviamente. No, pero claramente la actividad es lo que lo mantiene también así como está, ¿no? Exactamente. Y se comprometió a hacer otra, a tener otro encuentro con nosotros, porque para mí es como que fuera todo el mundo a la casa. Claro. Para hablar un poco de la parte más humana. Perfecto. Porque yo no quería perder el tiempo ahí, le quería sacar opinión política. Pero quedamos ahí. Hay otro lado que también es tan interesante y sí, como... 86 años tiene. Claro, claro. Y sí, porque es, a ver, te guste o no te guste, porque ustedes saben que yo discrepo en un montón de cosas con él, pero es un hombre que pasó de la guerrilla y del... Vivió todo. Del aljibe al sillón presidencial, o sea... Algo que ni vos ni yo vamos a estar nunca en la vida, ninguno en esos lugares. No. Entonces, y nunca vamos a estar tampoco en un tránsito tan extremo, ¿no? De un lugar a otro. Exacto. Entonces, por eso le propuse de tener otra entrevista en ese sentido. Bien. En el sentido más humano. Más humano, me encanta. Saludamos a nuestro chef en el día de no hoy. No sé si te parece. Él está inquieto. Lo que pasa es que como él está dedicándose al circo ahora. Está dedicándose al circo, sí. Hay que tener cuidado igual, porque está practicando para yo no veo lo que pasa, pero a veces escucho. Sí. Cuando caen las cosas. Exacto. ¿Cómo le va, Jesús? Muy bien, me va muy bien. Otro detalle de sobre Pepe Mujica, que fue la primera vez que un presidente nuestro salió en la tapa de la revista Time. Fue él también, o sea. ¿En serio? Sí, claro, o sea, fue figura mundial en ese momento. Con aquel discurso, como acuerdo que dio en la ONU, que fue un discurso como muy pacifista y humanitario. Entonces, en la coincidencia o la no coincidencia con la parte política, es un ser bastante destacable de este siglo, pero no solamente el Uruguay, sino a nivel mundial. Me gustó, viste, que dijo además que la parte política tiene que empezar a abrir los ojos y a darse cuenta que la gente tiene que ser feliz, además de trabajar. Que él tiene, aparte de esa gran frase en la cual dice que cada vez que nosotros trabajamos, cambiamos tiempo por dinero, entonces hay que saber que ese tiempo que estamos cambiando es algo finito, no tenemos tiempo eternamente, entonces ver cuánto directamente gastamos de nuestro tiempo de vida para tener confort es parte de sus reflexiones. Muy bien. Hoy, la verdad que sí. Tortita de naranja. Torta de naranja. Porque hoy es miércoles. Hoy es miércoles de dulces, ¿no? Entonces estoy haciendo por acá unas cascaritas de naranja que las estoy hirviendo en azúcar que van a hacer la decoración. Tengo por acá un jugo de naranja que lo estoy reduciendo para esta torta y después nos vamos a armar acá la clásica torta, manteca, huevo y esto demás, la vamos a decorar con un glacé y con estas cascaritas de naranja. Quiero ver la cáscara de naranja, ¿cómo es? Tengo cáscaras de naranja acá, corté la naranja, las corté en tiritas muy, muy finitas, mirá, levanto así, ¿ves? En tiritas muy, muy finitas estas cascaritas, las puse a cocinar en un agua con azúcar para que se le vaya todo lo blanquito y después se van a caramelizar por este azúcar que tienen y con estas cascaritas vamos a decorar las naranjas. ¿Y cuánto te lleva hacer pero eso? Pero no mucho azúcar, porque si no es que es un caramelo. Es que no. Tiene 10 cucharadas de azúcar en este montón. La gracia es que quede justamente como azucaradas. Lleva unos 30 minutos más o menos, bien. Así que para el bloque van a estar bien. Estas son las clásicas cascaritas que en otra época en este país te tomabas un café y te venían unas cascaritas de naranja brillantadas. Nunca supe cómo hacer. ¿Viste? Son muy sencillas de hacer. Son ¿y al lado qué es? Que estabas diciendo... Tengo jugo de naranja que lo estoy reduciendo, o sea, puse mucho jugo de naranja. Estoy haciendo que el jugo de naranja se reduzca, que quede más concentrado. Entonces, con ese jugo de naranja vamos a hacer nuestro... ¿Jugo de naranja naranja o jugo de naranja de naranja? Naranja de verdad. Es más, acá los cámaras saben que entré como media hora antes, peleé un montón de naranjas, quedé queriendo a naranja para llegar a este montón. Lo que haces al reducir, que es básicamente evaporar, ¿no? Es hacer que quede más concentrado. Más concentrado. Ahí tengo un jugo
naranja, si ahora se los convido, es muy, muy dulce porque se redujo y es con mucho sabor a naranja. Entonces nuestra torta va a quedar bien perfumada. Eso es lo que le da el sabor. Exacto. Si no, sería una torta común y corriente. Una torta de huevo, vainilla y mucho más historia que esa. ¿Viste? ¿Qué te parece? Los secretos que uno aprende en este programa. ¿Viste que se los vamos sacando? De a poquitito. Nos hacemos los boludos. Nos hacemos los boludos que queremos chusmear. A ver, y tácate. Claro. Porque si no, no larga, ¿no? Nada, increíble. Bien, ¿cómo se comunican por este programa, digamos? Ya, o sea, con una palabra ya más o menos nos entendemos, Fito. Correcto. Arroba Día a Día BTV, tenemos cuenta en Twitter, en Facebook y también en Instagram, arroba Día a Día BTV. Y si no, al WhatsApp, que es 091-400-333. Muy bien. ¿Qué te pasa? Ayer mandaron pila de mensajes, así que hoy manden de nuevo. Muy bien. Ayer, como no estuve acá, no te pude decir las cifras del día. Yo algo dije, claro, más o menos. Pero las quería recordar porque ayer fue el primer día después de 15 días, creo, sí, que veníamos subiendo todos los días los números de infectados. Ayer por primera vez bajó. De vuelta. De 1727 a 1684. Bien. Hoy ya subimos a 1696 con 168 casos positivos registrados. 9.361 tests se hicieron, más que ayer. Y bueno, fallecieron 3 personas hoy, 1 persona ayer, y en total serían 6.044 personas que fallecieron con resultado positivo COVID, no digo de COVID. 15 personas son las que están en el CTI, bajamos porque ayer teníamos, en el cuidados críticos, ayer teníamos 19, hoy tenemos 15. Bien. Y los dos días, casualmente, por los errores de registro, ayer restamos 13 personas y hoy restamos 13 personas. Ay, no, una coincidencia. Una coincidencia. ¿Todos los departamentos tienen? No, hay 2 departamentos que no estarían teniendo, por lo que estoy mirando. Bien. Ahí, que es Flores y Florida. Flores y Florida, exactamente. Pero, y Artigas hacia arriba. Y mirá, La Valleja y Durazno, 3 y 2. Ojo, atento. Atento. Y nosotros seguimos ahí cerca de 1000. Atento. ¿A usted ya le llegó el aviso de la tercera vacuna? Ah, claro, imagínate que a mí me llegó la tercera vacuna. A mí hoy me llegó el mensajito del Ministerio de Salud Pública que tengo habilitada la primera dosis de Pfizer para ahora, para los próximos días. O sea, me voy a dar la tercera vacuna en estos días. Te anotaste en la agenda. Me anoté en la agenda, pero me anoté allá cuando así ha salido y ahora te llegó el avisito este, con lo cual en este mes... No había lugar. No. No, en realidad para mí lo que está sucediendo es que están... Pero qué raro. Qué raro, porque yo me anoté, me dieron fecha 3 veces y me borré las 3 veces. Qué loco. ¿Y por qué hiciste eso? Porque... La pregunta es esa. Porque me divierte anotarme y desanotarme. No, porque quiero que me toque un viernes o un sábado, que al otro día no trabaje. Ay, sosado. No, porque tengo muchos compañeros de trabajo y ha pasado que al otro día se sienten mal. Hay gente que no le pasa nada y hay gente, mi madre, por ejemplo, hizo fiebre. Ahí está. Entonces, como yo nunca tengo nada, fiebre. Cuando tengo algo, para mí es como... catastrófico. Es como si fuera grave. Entonces, claro. Prefiero un viernes o un sábado. Prefiero que al otro día. Yo pensé que era por el lugar porque elegí para este lado y me tocó como bien lejos. Creo que eso ya no le están dando mucha bola. Ni al tema del horario, ni al tema de la zona. Es como que a donde te toque y dale. Tú, para que tengas una idea. Yo me vacunaba, vivo a cuadras de clínicas y me vacunaba en clínicas y ahora van a dar la tú. Es cerquita. Es lo que había para la gente de tu edad. Quiero decirte que por fin, después de 21 años de discusiones y de idas para adelante y de idas para atrás, de discusiones, de reuniones intersectoriales y gremiales, etcétera, tenemos la creación de la Facultad de las Artes. ¡Ay, sí! Después de 21 años. Wow. Y además está bueno no solo por la Facultad de las Artes, que es recontra importante. También es importante porque entonces podés ver que la facultad sigue evolucionando, que no es algo que se queda estático. Claro, 21 años, una vida, 2 décadas. Pero bueno, llegó mi felicidad. Tenemos. Y tengo otra buena noticia. Dígame. Yo te iba a preguntar de qué bachillerato hay que egresarse ahora para ir a la Facultad de las Artes, pero ahora no sabemos. Están pasando cosas ahora. No sabemos qué bachillerato. Por eso mismo. Pero todos estamos peleando para que el bachillerato artístico continúe existiendo. Efectivamente, ahora que está vamos la facultad. Vamos a ver. Bueno, la UTE te va a descontar de tu cuenta 12.022
pesos, no 2.000 pesos. 2022. 2.022 pesos para que si vos compras hasta 6 electrodomésticos. ¿Electrodomésticos? ¿Qué significa? Electrodomésticos que sean de los eficientes, de esos que son, creo que A, ¿no? Los que gastan poco y todo eso, que ahorran, que puede ser calefones, aires acondicionados, lavarropa, secarropa, hornos. Todo lo que usamos en casa puede ser todo lo eléctrico de una eficiencia A. Ahí está, que compres de una eficiencia A, entonces vas a hacer un trámite, vas a presentar la factura, y en las cuentas tuyas te va a venir un descuento de 2.022 pesos. Bien. Esto es, atención, desde el primero del 11, o sea, del primero de noviembre a finales de mayo del año que viene. O sea, si tenés algún electrodoméstico para comprar, noviembre. Que esté llegando noviembre y que sea calidad, que no es más caro por ser una calidad mejor. No, para nada. Es simplemente hacer un poquito de conciencia en el aporte que le damos al medio ambiente con esas cosas. Exactamente. Ayer Mujica, te decía, después de ahí se fue para una reunión con la gente que estaba acampando por todo el tema de los colonos, que también le pregunté durante la entrevista. Y se encontró con quién. Con Manini. Con Manini. Es verdad, lo vi, es cierto eso. Manini y Mujica juntos un intercambio. En la misma manifestación. Podría ser un mensaje. Qué loco. Podría ser un mensaje tan lindo, ¿no? Sí. Ese. No lo es igual. Por la brecha, no. la grieta. Claro, la grieta. El arroyo. Podrían aprovecharlo por algún lado. La cañada. Exacto, pero no. La cañada, no. Que si uno está dispuesto a mojarse las patas, la cruza. La cruza. El tema es estar dispuesto a mojarse las patas. Ahí está. Bien, te quiero contar. A ver qué más. El 28 de septiembre va a ser la interpelación a Heber. Bien. El ministro del Interior, por el tema del preso que se fugó de la cárcel, que todavía no sabemos. El señor pobrecito, angelito de Dios, señor, que se fue caminando y necesitaba tomarse un pomelito en un bar. Exacto. ¿Está? Lo van a interpelar por eso y ahí capaz que nos enteramos, porque dice, ahora está todo claro, pero nadie dice cómo se fugó. Bien, te voy a hablar de Estefanía. ¿Quién es Estefanía? Estefanía era una brasileña que estaba aquí en prisión domiciliaria desde el 9 del 8. Por una causa, bueno, en realidad hay muchas causas, ¿no? Ella en realidad en su país ya fue procesada por intentar matar en varias oportunidades a la mujer de su amante. ¿Me explico? Bien. Primero, ella misma, a balazos y cuchillazos, pero no la pudo matar. Arrancó con todo. Pero no la pudo matar, terminó en el hospital. Entonces, la mujer. La mujer. Ahí está. De su amante. Sí. Entonces terminó en el hospital. Y ella dijo, voy a terminar el trabajo. Se disfrazó de enfermera, entró al hospital, intentó inyectarle no sé qué cosa, no pudo matarla. Esto es una película, no pudo matarla. Contrataron a dos sicarios. Porque ya que ellos no pudieron, dijeron, vamos a contratar a alguien que sepa la tercera, la vencida. Asesinar a alguien. Bueno, los sicarios la hirieron, pero no la mataron. Ay, pobrecita tampoco. La mujer tiene más vida que un gato, impresionante. No. Bueno, y en el 2011 se fugó de la cárcel. Bien. Después vino acá, también tuvo problemas, fue presa, cumplió la pena, pero después de ser liberada de todo eso, estaba requerida por Brasil. Por un tema de narcotráfico. Ah, también. También. Bien, perfecto. Entonces estaba acá desde el 9 del 8. Ajá. En prisión domiciliaria. Hasta que la extraditaran a ser presa y juzgada en allá en Brasil. Brasil. Obvio. ¿Qué pasó? Se fue. Y sí. Abrió la puerta y cerró sin llave y se fue. Es de perogrullo. Se había fugado ya de una cárcel. Se había fugado del país. Y acá le decimos, prisión domiciliaria. Quédense en su casa, señorita, hasta que la extraditemos a Brasil, donde será juzgada por ser narcotraficante. Ahí está, iría presa. Y yo, dale, ok, perfecto. Lo haré porque lo merezco. Porque estuve mal. Porque estuve muy mal y merezco ir a la cárcel. Bueno, la señora no razonó como nosotros. Bien, y se fugó, lo cual era bastante lógico. Pero yo pregunto, ¿quién le dio prisión domiciliaria? Ya sé, son jueces y están entre Dios y los seres humanos, pero ¿Alguien le dio prisión domiciliaria? Es tonta esa persona, para decirlo finamente. Bien. ¿Qué más? El que se nos va es nuestro presidente de la calle. Sí, ayer contaba que parece que se va de gira. Se va de gira por Estados Unidos y México. ¡México!
Muy bien. México. Así que veremos, pero mi amiga va a quedar de presidenta de la República. Claro, eso es cierto. En el minuto uno que estés de presidenta, Beatriz Argimón, te voy a llamar por teléfono. Ay, solo para molestarte. Solo para torturarla. Solo para molestarte. Muy para bien. Torturarla y decirle, ¡hola, señora presidenta! Muy bien. ¿Usted me bien. Oye? ¡Me oye! Hoy llega también a Uruguay, en la calle se va, pero llega a Uruguay un radar. ¿Un radar de qué? Un radar. ¿Un radar? Para el aeropuerto, un radar. ¿Qué entendiste? No sé, un radar. Un radar para los aviones, para el aeropuerto, aviones. Para nuestro espacio aéreo. Ah, muy bien. Parece que estábamos bastante flacos ahí. De radares. De radares. Bastante flaco, me imagino que vamos a tener dos. Sí. No, teníamos creo que dos, uno que no funcionaba y el otro estaba roto. La mitad del norte del país no tenía control. Ahí está. Pero bueno, hoy llega de España en el Hércules. O sea que no hay explosiones en el cielo, de pura casualidad. Pero yo pregunto, ¿es más barato ir a buscar el radar con un Hércules que mandarlo en encomienda? Yo me imagino que no, porque aparte el Hércules parece que gasta nafta, porque cada vez que hace un viaje se dice la nafta que gastó y vos decís, ¿qué? ¿Y entonces para qué fuimos con el Hércules a buscar un radar? Bueno, porque hay que usarlo, Pito. Lo tenemos, hay que usarlo. Aparte, estos fueron los de los Hércules que compramos, entonces tenemos que usarlos. Sí, ahora hay que usarlo. A mí me da cosa, terrible cosa para traer un radar. ¿De qué tamaño puede ser el radar? No sé de qué tamaño. Fue lo mismo que las vacunas, era más barata que vinieran, pero está, quisimos ir a buscarlas. No sucedió que... Los Ultra Freezer, perdón. Las vacunas fueron las que quisimos llevar a Rocha. El helicóptero. El helicóptero, que salía carísimo, aparte se cayó. Sí, pero en el Hércules le llevamos la vacuna. Las vacunas al polo. Al polo, a la Antártida. 18 dosis, creo que fue. A Antártida. Que era una cajita así en el Hércules. No, pero también iban otras cosas, ahí iban otras cosas, iban los víveres. No seas malo tampoco. Ahí iban los víveres, pero para España no nos llevábamos ningún víver de nada. No seas malo tampoco. Bueno, para viaje. Para viajar, exacto. Para entrenar a los pilotos. Te cuento, por otro lado, de gran polémica hoy por un paro general que se está desarrollando. Yo tengo acá, viste, porque acá tengo algo. Yo te contesto, decime. Que dice, gobierno replica que el paro de hoy del PIT-CNT es político. Sí. ¿Cuándo un paro no es? No entiendo. Ah, bueno, lo no mismo pregunto bien. Yo. No entiendo bien. O sea, ¿cuándo no es político un paro? ¿Y qué tiene de malo que sea político? Todos los paros son políticos. Políticos, siempre. A no ser que el gobierno se esté refiriendo a político partidario. Entonces que salga a decir, al Frente Amplio está haciendo este paro. Pero si dice político, todos los paros que yo conozco son siempre políticos. Siempre son políticos. Porque tiene que ver, es parte de la actividad humana. ¿Qué sucede? Realmente, así como un poco anticipaba el PIT-CNT, fue una movilización importantísima, importante. ¿No? Realmente me parece que se quedó claro que hay ciertas incomodidades en relación al gobierno de turno, pero sí, los paros siempre son políticos. Justamente es lo que genera el paro, exacto, la política, ¿no? Exacto. Digamos. Ponele. Y por el otro lado, ponele. Bueno, después te voy a dejar un estudio porque yo no sé muy bien qué es lo que está pasando, pero el director del Frente Amplio de Antel, ¿sí?, presentó un informe en donde proyecta pérdidas de Antel, uh-huh, en los próximos 20 años, pero de cifras importantes, de más de 1.659 millones de dólares, por ejemplo, cifras importantes, porque parece que se retira del negocio de los servicios digitales, se autoriza la venta de servicios de internet fija para los cable operadores, retiro del mercado de contenidos audiovisuales y de multimedia, resignar el liderazgo de 5G. O sea, que todo eso va a suceder en... El tema de la portabilidad numérica, la pérdida del monopolio en los servicios del Estado, descenso del precio de la terminal móvil y fijo, parece que también perdemos el monopolio de la telefonía fija. Es un disparate, yo no sabía que estaba pasando todo esto, así que producción, le suplico, le imploro, le prometo y le pido que nos traiga alguien que nos sepa hablar de esto. Que nos explique. Y otra cosa que me llamó la atención, pero no me extraña, porque viste que yo siempre dije, acá cuando tenemos que ver el tema del mercado laboral y de todo eso, una cosa que se recurre montones y que la gente no tiene idea de las repercusiones que tiene, porque son millones de dólares que el Estado resigna de recibir, son los aportes patronales. Siempre. Como siempre. Siempre. Y para no perder la costumbre, el Estado está viendo la exoneración de aportes patronales y flexibilización, mirá, te escuchó, impositiva para los departamentos fronterizos. Mira qué bien. Así qué que bonito. Vamos a ir todos a comprar al departamento fronterizo. Mirá nos va qué a convenir. Bonito.
este, pero siempre el tema de las exoneraciones patronales, nunca el tema de las exoneraciones de los trabajadores. Bueno, me no encanta. Sé por qué, no sé por qué. Este, pero ¿sabes bueno. qué? ¿Sabes qué? Yo solo te quiero contar, te quiero contar algo porque lo vi hoy de mañana. Este, que hemos hablado mucho de los siniestros de tránsito. Es verdad. ¿No? Bueno, en Artigas. Ah. El video. El video. Decilo. En Artigas se denuncia penal, a este, se da una denuncia penal a un conductor. ¿Que a qué velocidad? Que iba? A una velocidad de 218 kilómetros por hora. 218 kilómetros por hora. Se filma haciéndole un finito a un peatón. O sea, se ve que está él con el, ¿cómo es esto? El tablero, con esa velocidad. Con el celular en la mano. Con el celular en la mano. Y que un peatón está cruzando la calle y que el tipo, pero de verdad, lo roza por... Ah, lo podemos ver, si quieres. Para mí, ay, sí, para mí fue centímetros. No podemos ver. No lo podemos ver. Bueno, muy bien. La cuestión es que se trata de un docente local. ¿El que manejaba? El que manejaba, exactamente, sí. Qué lindo. Docente, un docente local de Artigas y junto a otras tres personas hacen picadas y hacen este tipo de actividades. Docente. 218 kilómetros por hora. O sea, yo cada vez que estoy en la ruta y paso un poquito los 90, me siento un poquito como nerviosa, ¿viste? Bueno, haciéndole un finito a un peatón. Nunca manejé a esa velocidad, te podrás imaginar, porque no hay ninguna ruta que habilite a manejar no, en esa velocidad. No, claro que no. La mayoría de no, y no creo, no debe llegar. Claro. Sí, no sé qué, bueno. Debe ser un auto alta gama. Ese es el punto. Docente, los conceptos que le debe estar transmitiendo a sus educandos. Y bueno. Dios mío, querido. Ahí está. Pero bueno, en ¿eh? Fin. Me imagino que lo multaron, dice. No lo multaron. Nadie. No lo vio nadie. Igual él publicó el video. Igual tuvo la inteligencia de publicar el qué video, pelotudo. ¿No? O sea, también. Perdón. ¿Viste? Pero lo podemos ver, sí. Pero de oficio no lo pueden multar. ¿Multar? No. ¿Qué bueno, ahora en realidad tiene una denuncia viendo. Penal. Ahí va, él es un. Ahí se ve la marca. Y ahí no se ve casi, pero el peatón, o sea, está ahí el peatón, ¿no? O sea, lo pasa impresionante. Si lo, ahí empezó de nuevo, mira. Ahí empezó de vuelta y el peatón se ve en un segundito. Ahí. Tiquitín. Todavía debe estar en el baño el peatón. No. Y sí, yo me hubiera ensuciado todos los pantalones. Me muero. Me viene un ataque de ansiedad, nervios, ira, angustia, todo me viene el ataque. Lo siento. Además, ya cuando te das vuelta ya no lo ves. No, claro, no viste nada. Docente. Cuando te querés acordar. Bueno, pero me dijiste que le están haciendo una denuncia penal. Sí, por sí, lo sí, tanto, sí. Bueno, no debe tener antecedentes. No. Le van a dar, ya sabes lo que le van a dar, 10 días de prisión domiciliaria y arreglar florcitas. Claro, de trabajo comunitario. Exacto. Bien. Ah, yo lo castigaría con lo más le duele el retiro la libreta durante claro, dos años. Digo, nunca más puede tener listo. Libreta ese tipo. Pero está, él nunca más acá no existe, entonces dos pero años. ¿Por qué no existe? Nos negamos acá. Nunca más, después de hacer ese disparate, como lo mismo cuando matan a alguien, no pero podés es que, manejar nunca es más que en realidad, tu vida. Contamos jodete. La historia del video y de que le hace el finito, porque le hace el finito, pero si lo calculaba un poquito mal, esa persona que está cruzando está la calle está muerta, por supuesto que sí. Si, no yo, la salgo, si yo salgo a la calle y empiezo con un arma a tirar tiros al aire, no voy en cana. Claro. Los tiros. Ah, no fue en cana. Está. Bueno, va. Está. Yo soy. Pero te acordás que lo hablamos. De otro planeta. Que lo molestaron. Pero si estuviera en Uruguay y quisiera reformar algo. Bueno, no sea nabo, mijito. Ayer que andaba, anduvimos con el Pepe, te lo repito. No sea nabo, mijito, exactamente. Porque tenemos una recomendación muy especial. ¿Por qué? Porque las principales barracas y ferreterías de nuestro país, uruguayas, se unieron en un grupo que se llama UTG, que está en todo el país, largo y ancho de todo el país. ¿Y qué hace? Se unen para garantizar la mejor calidad y el menor precio, que es lo que sucede cuando las empresas se unen. Recuerden que el grupo UTG son 22 sucursales de uruguayos trabajando para seguir construyendo. Mira, ahí están las 22 sucursales a lo largo y ancho de todo el país. ¿Qué te parece? Y ayer Pepe Mujica dijo prácticamente lo mismo. ¿Qué dijo? Dijo que cuando vivía el hombre en comunidad un poco más grande que la pequeña familia a la que estamos acostumbrados desde hace unos años. La cosa era distinta. Las cosas distintas. Claro, lógico. Se cuidan entre todos. Pero yo tengo otra buena noticia, porque les voy a dar un consejo. Elegí Familia Acompañante. Familia Acompañante es el único servicio de acompañantes capacitado por quién, por la Asociación Española. Asociate ahora con importantes beneficios. Mirá.
Asociate ahora a Familia Acompañantes. 2 meses gratis, más 4 meses con 50% de descuento y 8 meses con 25% de descuento. Asociate a Familia Acompañantes. A la gente le encanta, le decís 2 meses gratis, 4 a 50, 8 a 25, pero por favor, corriendo, te vas a anotar en Familia Acompañantes, asociate en somosfamilia.com.uy o por el número que es facilísimo, 1920-1234, repito, 1920-1234. Una pavadita ese número. Una pavada, y ahora sí, nos vamos a la pausa y ya volvemos porque tenemos mucho más día a día para vos. Mujeres, petonas, policías, encubiertos y prófugos de profe.